Hermanos, carnales, amigos de Beer Metal, seguimos aquí en el festival y pues estamos en un stand ya muy conocido por todos ustedes que se llama Lighthouse. Lighthouse presente in the house y aquí está mi estimado amigo Uriel. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Excelente. Qué bueno que nos visitan. El día de hoy va a ser un festival de lujo. Qué bueno verlos de nuevo. Sí, la verdad es que sí, pretende que sea muy buen festival y pues Lighthouse no podía faltar. Y hermano, ¿cómo te has sentido ahorita? Excelente, desde que yo llego a mí la gente me empieza a visitar y a mí me da mucho gusto saludarlos, platicar con ellos y bueno, y qué mejor que hacer amigos invitándoles una cerveza. Claro que sí, pues bueno, como ya saben, Lighthouse hace también cervezas de buena calidad, ya la hemos reseñado y hemos probado mucho de su chela y pues para seguir degustando y seguir ahora sí que teniendo esa misma expectativa, ¿cuál nos vas a recomendar para probar, el hermano? Bueno, el día de hoy tenemos una edición especial, es la del año pasado, solo que esta ocasión la revivimos para que ya dure, ahora sí que de línea. Se vendió tan bien el año pasado como edición especial que decidimos meterla como cerveza de línea. La tenemos de barril, es la Misa Negra, una Black IPA de Centeno con 7.5 grados de alcohol. Es una cerveza bastante compleja, es cerveza negra, pero muy amarga, es una experiencia muy compleja en cuanto a los aromas y sabores cítricos, herbales, pináceos y torrefactos. Bueno, qué mejor que la pruebes, ¿no? Ya tú me dirás. Hermano, pues vamos a probar más de Misa Negra, que pues hasta el mismo nombre suena interesantísimo. Y de hecho ahí tenemos pendiente una reseña de una cerveza de Misa Negra, que también, como decías, que lanzaste de edición especial. Y va para el canal más adelante, hermano, no se lo pierdan. Y vamos a probar la que está aquí mientras en el festival. Nos la está sirviendo aquí mi estimado amigo Uriel. Vean ustedes nomás, ahí va, perfecto. Así si quieres para degustarla. Y ahí la tenemos, vean ustedes qué colorcito, qué color de espuma. Y vean, ahí está la etiqueta. Puro sabor, señores, Lighthouse in the house. Vamos a darle a ver qué tal está la cerveza, señores. Skol, hermano, gracias. Sí, señores, sigue manteniendo las expectativas bien y expectativas altas, buenos sabores, saborcitos, la verdad, muy buena chela, maltosos, dulcecitos, tostados, torrefactos, cafecitos, la verdad es que está muy buena la chela, como decíamos, en un cuerpo, la verdad, de medio, pero los sabores también que sí están impregnados al paladar muy bien, la verdad, muy degustable la cerveza y el alcohol, no se siente, está bien escondido, la verdad, también eso me preocupa un poco y no tanto. Pero está chido, me gustó. Y ya no espero llevarla al canal o degustar la que tengo ahí guardada. No sé si con el tiempo a lo mejor afecta el sabor y tú me vas a platicar algo más, no sé. Yo pienso que va a quedar mucho mejor. Si la tienes guardada en frío, bueno, ahora sí que es una cerveza con cierto porcentaje de alcohol, digamos, alto, con 7.5. Se van, balanceando los sabores. Entonces va a ser una cerveza mucho más equilibrada en cuanto a aroma, sabor y sensación de alcohol. Va a estar mejor, ¿eh? Así que sabor del añejamiento y pues ya no espero probarla de allá porque esta me supo, la verdad, muy bien, hermanos. Como siempre, Lighthouse dejando buenos sabores, buenas experiencias, buenos insumos, buena cerveza. Y hermanos, ¿dónde te pueden contactar? Nos pueden seguir en Facebook como Lighthouse Cerveza Artesanal o en Instagram como Cerveza Lighthouse. Ahí viene nuestro contacto, redes sociales, pueden mandarnos un mensaje directo y si no, también viene el número para que me contacten directamente por WhatsApp. Hermano, muchas gracias, Uriel. Y pues bueno, seguimos aquí en el festival a ver qué tal están las más chelas. Y hermano, como digo, el agradecimiento es, la verdad, es muy, muy, muy grande. Gracias por darnos el espacio y pues aquí seguimos, hermano. Gracias. Gracias a ustedes, sigan al canal. ¡Skol! ¡Skol! Gracias, hermano. Ya, ¡vámonos! ¡Vámonos!
Amigos, carnales del canal de Beer Metal, ya saben que aquí seguimos en un stand más del festival y estamos con una cerveza que ya hemos llevado al canal y que la verdad está muy chida y deja buenas experiencias. Estamos en el stand de Caprichosa, señores, y aquí estamos con mi buen amigo Ed. ¿Cómo estás, hermano Ed? Todo bien, hermano, un gusto verte de nuevo aquí en el festival. No, pues a mí al contrario, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí, pues degustando cervezas de ustedes, porque la verdad sé que dejan muy buenas experiencias, como digo, buenos sabores, y pues cerveza la verdad que me ha gustado bastante, como digo, ya hemos reseñado ahí algunas y han dejado buenas, muy buenas expectativas, buenas experiencias. Y hermano, platícanos, ¿qué cerveza tienes para el festival el día de hoy? Mira, el día de hoy pues, nos trajimos todos los estilos bases, que ya prácticamente que hasta la Baileys ya le hicimos ya de la casa, ¿no? Ya las bases. Traemos dos stouts, es la stout de Baileys, la stout de chocolate. Traemos una lager de guayaba, la fruta natural. Traemos también una clarita de frutos rojos, que está para que la degustes. Aparte de eso, tenemos la Red Ale y una American Pale Ale con toque a mango. Vale, pues la verdad es que como aquí están las cervezas y como decíamos, dejan muy buenas expectativas. Y hermano, pues vamos a ver qué tal es la que nos recomiendas. Aquí la va a estar sirviendo mi estimado amigo Ed. Esta es la de frutos rojos y en apariencia se ve bastante bien, ¿eh? A ver, vamos a agarrarla. Vean ustedes, ahí está, color rojo, como debe de ser, una buena corona de espuma, una actividad de carbonatación buena. Bueno, no sé si se nota en cámara, pero a la vista se ve muy bien. Y vaya que sí está dejando, como decimos, a la vista buenas expectativas, muy buena, llenada al ojo en cuestión de la visual. Y vamos a ver qué nos está ofreciendo entonces al sabor, señores. Vamos a degustar esta cerveza, hermanos. ¡Skol! Ah, vaya, vaya que sí está muy buena, hermano. Refrescante, afrutada, dulcecita. Los frutos rojos están ahí presentes, como la fresa, se nota. La frambuesa y se combina con esa acidez con el dulzor la bastante bien, muy paladeable, disfrutable, interesante y muy rica. La verdad es que sí, está muy chida, hermano. ¿Cuántos grados de alcohol tiene? Tiene 5.5 grados de alcohol. 5.5 grados de alcohol, que la verdad están muy, muy, muy disfrazados. Y pues, como digo, o sea, la puede degustar cualquier persona y muy, como digo, muy, muy rica, hermano. Interesante cerveza, muchas gracias, hermano. Un placer, mi hermano. Ya sabes que es un gusto siempre escuchar tus opiniones y estamos aquí al pendiente de tus reseñas. Ahora, hermano, y la verdad es que sí, como digo, sí es que sí, en serio vale la pena darse una vuelta y si vienen una cerveza de Caprichosa, probarlas, porque como digo, no ha defraudado ninguna. Todas las que hemos probado ha estado a la altura y qué mejor, como digo, que disfrutarla aquí de barril. Está fenomenal. Vénganse si pueden aquí al Winter o al Spring o al Summer o al que sea aquí de Aguascalientes, que ya sabemos que aquí Caprichosa siempre está, no falla, y prueba su cerveza. La verdad es que sí está muy chida, hermano. ¿Tus redes sociales donde te pueden contactar? Claro, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook o Instagram como Cerveza Caprichosa. Mi número de teléfono para los pedidos es el 449-469-9233. Excelente, hermano. Y pues bueno, muchas gracias, mi estimado Ed, y pues como siempre rompiéndola, yo creo que nos la vamos a llevar para una de tus cervezas más para allá al canal a degustarla. Y pues muchas gracias, hermano, gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien, hermanos, y pues bueno, aquí seguimos en el festival, vamos a ver qué otra stand nos falta por visitar y a ver qué más se pone esto de buen ambiente. ¡Vámonos! Gracias. Amigos de Beer Metal, seguimos aquí en un puesto más en el festival. Estamos en una cervecera que hemos tenido también el agrado de probar su cerveza, que la verdad nos está dejando buenas impresiones, y hoy estamos por segunda ocasión probando algo más de ellos, que es la cervecería Midgard. Una temática que me gusta mucho, lo que es vikingo, y lo están conjugando también con la cultura mexicana, por lo que vemos ahí de los quetzales. Y estamos aquí con mi estimado amigo Gilberto. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Bienvenidos. Aquí está su cervecería. Como bien lo comentas, es una cervecería de nombre Midgard. Buscamos la sinergia en lo que viene siendo entre la cultura azteca y la cultura nórdica. Excelente. Las dos culturas que la verdad a mí me gusta bastante. También sobre todo la que es la nórdica. Y el hecho de que pongan Midgard, me gustó el nombre. Y digo, se me hace muy innovador. Y
pues todo lo que es la simbología, el logotipo, la verdad está muy interesante, y su chela también, wow, tiene que venir junto con lo que están tratando de pretender, y la verdad es que me ha dejado muy buenas sensaciones. Y hermano, ¿cómo te veo aquí en el festival? Fíjate que apenas estamos empezando, la gente ahora sí que después de ir a comer llegó ahora sí con mucha sed, entonces estamos teniendo muy buena aceptación, se ha estado vendiendo bien, y sobre todo para este tipo de eventos lo que sacamos es una hidromiel especial para cada evento. Tú sabes, la hidromiel nosotros no le detenemos la fermentación con ningún proceso químico, entonces nosotros previamente, 22 días antes de cada evento, procuramos meter la fermentación para que esté en su punto y aparte en este evento. Ándale, entonces como viene siendo algo muy artesanal, muy cool, de la manera más, como quien dice, artesanal, anterior, o como se hacía anteriormente, y la verdad es que me gustó, entonces ese tipo de, pues de temática que están manejando, para, o de receta que le quieren manejar a la hidromiel, y que ya hemos probado aquí, que yo creo que sería interesante probarla, no sé si tengas algo para degustarla. Claro que sí, mira, te voy a servir lo que viene siendo una muestra de hidromiel, para que tú pruebes una hidromiel 100% natural. Esta miel es de mezquite, traída aquí de Cocío, de Aguascalientes, y no la gasificamos, es decir, lo que nosotros interesa que ustedes prueben es algo 100% natural de aquellos, ahora sí, de aquellos ayeres, cómo se hacía la hidromiel con antelación, para que ustedes puedan degustarlo. Y aquí la tenemos, una bebida, la verdad que también, como sabemos, es muy nórdica, muy de aquella región, y es básicamente como la antecesora de la cerveza, ¿no? Podría decirse. Es correcto, es correcto. Lo que pasa es que, bueno, digamos que los vikingos o la cultura nórdica no se les daba un cereal, pues ahora sí, que pudieran ellos o que les sirviera para hacer una buena cerveza. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Pues pusieron a fermentar la miel. Encontraron azúcares naturales en la miel, las ponen a fermentar sin agregarle lúpulo, nada más la bacteria para que esta fermente, y de ahí, bueno, esta sería la creación. Así es, y recordemos que la hidromiel, pues creo que ya tiene más tiempo, pues ahora sí que en el mundo, o sea, como que es de más antigüedad, que se sabe que tiene registros ahí en vasijas, en recipientes que se han encontrado, obviamente, y después se surgió la cerveza, tiene como quien decimos más antigüedad, y como quien dice, es como más arraigada a la cultura nórdica, y eso es lo que también me gusta mucho de lo que es la hidromiel, y por eso hemos probado algunas. Y el hecho de que hagas algo basado a la receta antigua, yo creo que nos va a dejar unas experiencias inolvidables, hermano. ¿Qué nos puedes hablar acerca también de más de la hidromiel, la cuestión de lo que nos has proponido? ¿Perdón? ¿Qué más nos puedes hablar acerca de lo que nos estás proponiendo de la hidromiel, hermano? Mira, nosotros generalmente hacemos esta hidromiel con una hidromiel floral. ¿Por qué? Una hidromiel floral te da mucho más sabores y más aromas. Esta hidromiel es de mezquite precisamente porque la quisimos hacer de baja densidad, porque la hidromiel floral generalmente nos sale entre un 10 y un 12% grados de alcohol. Esta te vas a topar con una serie de 5 o 6% grados de alcohol aproximadamente. No la tenemos de línea porque precisamente es lo que buscamos, tener la hidromiel preparada para cada evento, es decir, cada 2 meses vamos a tener hidromiel para ustedes. Excelente, entonces ya, vamos a probar a ver qué tal está hidromiel, porque la verdad tengo buenas expectativas. Vamos a ver qué tal. ¡Skol! Vaya que está interesantísima este hidromiel, hermanos. La verdad es que está dejando un dulcezor de la miel muy penetrante, no muy abrumador al paladar, pero sí muy penetrante, muy sencillo, muy envuelve todo el paladar. Se siente que tiene alguna ligera carbonatación, como dicen, porque la están haciendo de manera natural, pero se siente muy bajito. Ideal para lo que es una temporada de calor como es ahorita. Y vaya que sí está gustándome. No se siente nada del alcohol, se siente que está muy, muy escondido. Y vaya que está dejando buenas, muy, muy buenas experiencias. Como digo, no la he probado así como una receta antigua. Han sido las hidromieles un poquito más carbonatadas, un poquito más procesadas, pero esta, wow, está interesante también de probar. Vamos a ver las redes sociales de mi estimado amigo ahorita que se desocupe porque está en atención al cliente. Vamos a darle pausa y vamos a seguir. Muy bien, seguimos. Y al retrogusto sí se siente el mezquite, lo amaderado dentro del hidromiel, y que se deja también esa sensación así de frescura. Y hermano,
¿Dónde te pueden encontrar, hermano? Bueno, pues nosotros a partir de la fecha de hoy ya nos vamos a encontrar aquí en Roja Imperial. Esta es su casa y nos pueden encontrar también puntos de venta en la ciudad en Abarrotes El Dorado, Mini Super El Dorado, que está paralela a Segundo Anillo, y en Abarrotes Eli, que está en Villas del Campestre, al norte de la ciudad. Entonces esos tres puntos por ahora nos van a poder encontrar y pueden encontrar la cerveza a precio público. Excelente. ¿Tienen redes sociales? Tenemos redes sociales en Cervecería Midgard, en Facebook y en Instagram. Excelente, hermano. Pues muchas gracias, mi estimado amigo Gilberto. La verdad es que me impresionó, la verdad, tu hidromiel. Me gustó mucho. Y esperemos que, pues, sé que es una friega a lo mejor tenerla de línea, pero si se pudiera, qué mejor, hermano. La verdad es que está muy chida, hermano. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y bienvenidos a todos. Sale, muchas gracias, hermanos. Y pues aquí seguimos en el festival. Vamos a dar otra vuelta a ver qué más encontramos. Ya, vámonos.